La situación por ahí de diferente. Londrut, ok, como mencionaba. Quiero ver quién va a dominar medio. Si es Timber o es... Ajá, Timber, ya es Beastmaster off. Yo necesito profe. O sea, no solamente por el raid pesado que tiene, que es bastante rápido de hecho. Que es más rápido que el propio Beastmaster y el propio Disruptor, ¿no? Es a golpe por segundo. Sino que también juega agresivo y aquí podría ser el First Blood en contra de Seal. Y quería mencionar de que Monet obviamente también juega muy agresivo porque está con un Blightstone. Está con reducción de armadura, está con Proof of Haste, que también es un ataque speed. Tiene recursos suficientes para poder aprovechar o para poder jugar de una manera más agresiva, ¿no? Buen trabajo entonces dentro de lo que viene a ser el trabajo de Astar. Así que por el momento los chicos de Astar comienzan con el pie derecho para llevarse esta First Blood. Pero ahí está la muerte también de Undying por parte de Planet, que busca la venganza y la encuentra. Lo malo es que va a regresar full mana y todos sus manguitos disponibles. Mientras tanto, a ver, Monet puede ponerse agresivo. Que el build no solamente es para el propio Timbers, sino también va a ayudar en área y va a poder permitir un spam de habilidades constante. No se mete de cara nuevamente. Watchman cuidado por Planet también, que se encuentra bastante cerca. Y el trabajo termina siendo al final en contra del Ember Spirit. Y ahora Boboca también termina llegando. Y el stun para generar la muerte. Y Planet lo consigue. Diciendo de que not in to say, al final el pick termina ayudándole a moldar de a poquitos, ¿no? A lo que viene a cuidado, hacer no este tiene armadura adicional, ¿eh? Sí, y parece que el daño termina siendo suficiente a las manos de Boboca. What the hell, digo yo. ¿Cuándo un Lion solea un Timber? Digo, caos. Cuidado, la parte superior ahí está. Sí, va a caer a manos ya de Monet rápidamente. El 2 a 3 el marcador se hace realidad. Pero ahí la parte de medio, buen juego parte de Boca, que logra vengar ahí a su Ember Spirit. E incluso van a tomar el poder de la runa de minuto 6, la de poder. Así que normal. Tenemos double damage. Adiós, ya está muertísimo Planet. Apareciste en el momento menos indicado. ¿Un Ceiling Chain? No, está en CD. Está en CD, está en CD. Se salvó. Sí. Planet, que obviamente tiene el Glimpse instalado. Listo para que Monet, en caso desee irse, vaya a caer. Así que Monet va a llegar a morir. Nada que hacer, Monet. Ante las manos de Nothing to Say. Y mañana, puro Timber medio. Mañana puro Timberman en tus ranges, así que prepárate. Mientras tanto, la muerte de Monet le sale bien a las cuadras los chicos de PSG LDD. Avanza por ahora en Nothing to Say, con ganas de kill en contra de Lion, del Ember. Hay remanentes, claro que sí, se va a escapar. Los Siren Chase perfectos, aunque insiste nuevamente en Nothing to Say. A ver si lo puede llegar a matar, nada que ver. Otra vez escapa con esos remanentes de fuego. Termina siendo ya ese 3 a 3 en el marcador. En pantalla. Al obtener ello, Nothing to Say sabe perfectamente de que tiene la chance de jugar en diferentes lados. Llega por ahí con una invisibilidad. Y en contra de Watcher's Mind, inclusive Boboca, a retirarse por lo huele, completo. Lo huele, ¿eh? Lo huele. Perfectamente. No, hay un war, un centro utilizado. Glimpse también. El daño de Planet a mano de Glimpse termina siendo mejor todavía. Y ahora el problema termina siendo también en contra de la vida de Ember Speedy. Termina barrando. Y al final, con fortuna, ese Glimpse les queda todavía unos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Wildusmai al final, el que sí la consigue, dice la canción. ¿Por qué? O sea, ¿te has dado cuenta todo el transcurso que ha tenido este Ember Spirit para llegar a morir? Pero más que todo, peor tiempo de farm para evitar que se lleve el kit de Timberstone, ¿no? Porque ya lo estaba esperando en el remanente. Se olvida ahí, sí. Es como el Londres, que es esto. Cada poco también está creciendo este oso, ¿eh? Ya va a sacar mates, así que no está tan mal. Tenemos nivel... ¡No, martillito! Mientras tanto, la barra superior termina muriendo lamentablemente. Es Undying. Y bueno, Silva aprovechar ahí la laura de la velocidad de ataque, pero en la parte media también tenemos la caída de otro super más en la escuadra de los chicos de PSG, LGD. Observando por aquí. Pero obviamente con el Nitro Hammer no solamente se permite caminar. La moneda. ¡Pum! Torre, sino también poder llevarse una buena cantidad de creeps, ¿no? Además, con el Scorched Edge, obviamente facilitar el farmeo. Caía Monet, como mencionas, a menos de los 16. Y ahora viene la respuesta de su contra, que se ha utilizado. ¡Finger también! Y ahora alguno más. De la misma manera, el Iron Fist, respuesta en contra de lo que sería la vida de la. ¡Ay! Es un killing spree al final. Stick. Nator, que tú has dominado, cuando se está siendo atacado, no puedes convocar otro.
Si no claro. está siendo atacado, en este caso, termina... ¡Uy! Se murió el pobre Doom. Sí, es tanto problema. También por aquí también aprovechamos viendo target a target y la muerte de Moneta puede hacer bastante perjudicial el Whirling Dead y la facilidad para Shiro. A ver. Acá. Poche, está en Tacna. A ver qué pasará por la parte superior. ¡Ay, qué pasó! Está el santo colocado. ¡Natito 6! El kill se va rápido. Solo este pobre Doom, lamentablemente. Y aquí llega nada más por el TP. De ayuda, pero simplemente a morir. Es un 3 a 5. La escuadra de PSG ya ha despegado y no piensa, obviamente, dar su ventaja a torcer. Sí, por la parte superior tenemos iniciación en contra de la Marcy. Está Tigestor colocado para intentar salvar a su compañero. Tenemos ahí Glimps colocado el santo. Ahí está el rival. Adiós. Adiós, le dicen al pobre Boca. No hay nada que hacer para este jugador, lamentablemente. Y bueno, por ahí nada más Aster retrocede. Y bueno, retrasó la llegada de las Hanos Maidas. Y ahora vamos a buscar de la BKB, ¿no? Entonces, algo tardía, pero tenemos Roshan a favor de la escuadra de PSG LGD, mientras el Doom destruía la Tier 1 en la parte inferior. Se van a encontrar con Monet. Monet dice, por favor, mátame. ¿Para qué sigo aquí ya? Nothing to say, un killing spree. Lo que responde tanto daño físico como mágico, ¿no? O sea, tiene un porcentaje. Uy, lo mostró, no. De ver, iba a llegar a morir. Planet no tiene Static Storm, pero no necesita tampoco. Glimps utilizado, no tiene BKB. De Londres, de Sekin, vale bastante. Y sí, Boca se acaba de llevar 700 de oro. Y Monet se va a morir, al parecer. Lo acaban de ver. Lo encontraron en Actitud 6, lo sabe muy bien, aunque pega duro. Se va a llevar la vida del pobre Planet con ese Killing Spree, pero vas a entregar tu vida a Alex Runner, nothing to say. Es el mega kill para el Team Verso, pero el intercambio, creo yo, para ambos equipos muy bueno, ¿no? Son cerca de torres y bueno. Uy, lo va a encontrar arriba, cuidado. Va a llegar a caer y bastante rápido, Whirling Dead utilizado. Cal instante, que recordar también de que el Slam es el daño del Ancient Thunderhide. Así que buena combinación de habilidades para los chicos de PSG. Van a sobre la Tier rápidamente. Ahí está la Metal Hammer defensiva. No impacta sobre el oso, pero mira cómo cae esa Tier 3 como si fuera hecho de papel, como si nada. Colocamos ahí el área de señor contra el Lion. Lo van a encerrar sí o sí. El rebound llega por ahí el salto. Igualmente va a caer. Al igual que la Marcy, que se expone demasiado, pero se va a intercambiar por un C de barracas, al parecer, o simplemente la barraca de Mili. Ahí está, sencillito para los chicos de PSG. El D, Silencio colocado. Vamos a ver. Así que Spirit Bird a presionar, Split Pushar al final. El trabajo de encontrar a un pobre Andai. Y ahí ahora caeré 4 segundos nada más. Así que 28 segundos fuera. El tema de Shiro es también. Ya escuchó. GG. Era ahí necesidad. Turbito. Al toque, sí. Buenos días, señores. GG Cosplay. 20 minutos. Una victoria sumamente veloz. Bastante temprana. Muy rápida para la escuela de piel. Yo siento que Monet tuvo buena línea. Pero creo que no, el Phoenix offlaner. Y tenemos Visage. Visage of laner para las manos de los chicos de PSG LGD. 0.7%. De hecho, actualmente la Phantom Assassin le han mejorado su laneo. Pero tenemos la muerte del pobre Visage a las manos del Omni Knight. Oh, vale, en este momento cuidado de iniciación. ¿Y qué puede ser el Fresh Blood? En contra del Omni Knight, avalancha utilizada. Y utiliza finalmente lo que es el Heavenly Grace. Y encontramos respuesta en contra del Omni Knight y el 1-1 en 8 minutos. Así que tenemos por el momento la ventaja, o bueno, la respuesta de los chicos de PSG LGD por fin, ¿no? En contra de este pobre indefenso Primal Beast. La estampida, no, nada que ver. Ahí está, ni un LFO más. ¿Melee? Ahí está, kill facilito para el Embers. Ahí es. Era Rubio Flaker. Así que tenemos Rudy con Mechans, que debería intentar algo más en la parte inferior. Y está la muerte para hacerle el Tiny, que se va a morir un solo golpe nada más a las manos ya de este Bad Rider. Mientras esto ocurría, si Shiro hubiese llegado, obviamente resultado hubiera sido bastante bajo. Planet nuevamente a Blancha Tofeo en contra del Ruby, que se aguanta. Y la respuesta con Slide of Fist.
pero parece que al final termina muriendo las manos de Axaxes también. Seal encuentra el target, esta vez ya de una manera más sencilla en contra de la vida del Omni que te mencionaba. Así que termina siendo el kill en contra de los chicos de PSG también. Bastante bueno. Mira cómo te farmeó Chiro, ¿ah? Cuidado en la parte inferior, a ver qué podría pasar. Monet se lanza. Le va a salir mal, no del todo. La avalancha defensiva termina siendo buena para salvar la vida de Seal, aunque va a terminar cayendo igualmente a la mano ya del Battle Rider de la escuadra de Aster. La venganza es real. Es el séptimo kill a estos casi 14 minutos de partida. Se van a llegar al parecer el familiar. Hay parte en medio, con ilusión. La activa tranquilamente el 6. Sigue sin botella, ¿no? Creo que no va a tomar de ninguna manera, pero la otra parte termina cayendo lamentablemente. Ya plana manos ya del Ruby de la escuadra, chicos de Aster. Más complicado. Va a intentar denegar al parecer el Omni Knight. Va a intentarlo. A ver si lo consigue. Pero lo único que va a conseguir nada más que lo puedan matar. Ya está muertísimo. El Purification se quemó gracias al Fire Spirit. Hay que recordar que el ataque speed robado es de 70%, un montón para cualquiera de los planes. Cada plan es lo sencillo es que tiene Bad Rider al mismo tiempo lo que viene a hacer Wild Smile. Son dos targets retirados. Shiro. Uy, oh no, no tiene saldo. Cuidado, y está colocado el pass directamente. La avalancha. Llegará el Pulverize al parecer, la avalancha defensiva. Pero mientras tanto, el Pulverize que le deja castigar al parecer el Supernova. No quiere lanzarse el Fénix. Ella está rápido en el pass que le cae sobre el Tiny. La curación. Adiós. Adiós al Pobre Planet. Y ahora es Lars, se dispone a llevarse la guía de Shiro, pero no se la va a permitir los chicos ya de PSG. Ahí está el salto colocado en contra del Pobre Visas, que cae como si nada al parecer. No aguanta nada este jugador, siendo ya dos caídos por mientras tanto. Los chicos de PSG bastante incómodos y Monet sonriendo de la vida, por acaba de llevarse una buena cantidad de oro. Dice, oh no, esto no puede ser, dice. Aunque por ahí en la parte media rápidamente se va a morir nuevamente el Battle Rider. No, es el Pobre Seal que cae a las manos ya del Ruby. Van a tomar la estructura como si nada. El Pons colocado. Ya tiene Cetro el arrojo con esto. Acaba de desarmar su Echo Saber. Como menciono, agarró la partida con Cetro Morphin. Ya tiene ese bien, pero necesita tratar de aparecer un poco más. El Kidney Grace utilizado. Y ante ello termina siendo incómodo. También la respuesta con el Sound Lancer. Pero no termina. Nada. Ante nuevamente aparece esta vez Shiro. Y Shiro termina limpiando el Omni Knight junto con Nothing to Say. Y ahora sí debe tener un temor. Porque la facilidad para encontrar a ese tipo de se de cara, pero por el del centro bastante elevado y ahora podría haber un cambio. Se mete de lleno también el Bad Rider y también respuesta con el huevo Shiro, que se manda de lleno y puede haber un segundo salto en algunos segundos. Termina ganando la carga, va 1, va 2, va 3, va 4, no aguanta XXS. Y ante esto, la ventaja en las manos del equipo de PSG. Respondió de manera positiva la escuadra de PSG LGD. Tiene muchísima agilidad. Bajo Kerry va a tratar de lleno, ¿no? Corta al final, lo que viene a ser Visage, iniciación, pero sí por mucho tiempo. Igual, la que está haciendo con el Solar Salsa y Bowser se podría morir, pero también responde, no tengo 6. Ni qué hablar de Lomina en respuesta rápida con el Guardian Angel, pero todo termina siendo entre Boca, el cual probablemente por ahí aguante. Y es que te das cuenta del control que tiene Heavenly Grace. Shiro también jugando agresivo en contra de la vida de Bad Rider, sabiendo de que tiene justamente Linked Spear. Y no hay algún spell en realidad por ahí que termine cambiando. Vamos a ver qué todo tipo termina generando. Que todas las cargas se las van a tomar. También empieza a jugar Shiro agresivo nuevamente. El salto le acaba de quitar Linked Spear, pero ahora ya no tiene absolutamente nada. El después se llega a caer nuevamente el feminazo, pero al máximo se come el Iron Fist más suficiente. Y Shiro de la misma manera saltando, intentando encontrar, el cual termina siendo al final la vida del Ruby. Regenera lo suficiente. Aparece Planet, la avalancha y el toseo hace de que PSGLGD saque ese teamfight a favor. Tienen condición para poder jugar alrededor de ese pit. A ver, en top lane gana un poco de tiempo, porque ya se ve más 5-6, pero ya se ve que juega con mucho peligro. Porque sabe que si no termina siendo un hombre de Spirit que no solamente aguanta, sino que también está controlándose. Pero hasta eso, Omni Knight termina cayendo. Y obviamente evitarlo porque le genera todo el tiempo del mundo para tratar de jugar con el Primal Beast. Controla, avalancha, toseo y kill contra de la vida de este Primal Beast a las manos de Nothing to Say. Acaba la team fight y te digo más o menos cómo va la cosa.
Ya, listo. Entonces por ahí en la parte inferior caen rápidamente para hacer el Rubik. Quemadísimo el Pulvera con BKB. Se lleva la vida en Nazi. Entonces se pagará, creo que no. Pero ya está, es un éxito ese Supernova. Se van en contra al parecer de Batrider. Lo termina ignorando para llevarse la vida del Rubik como si nada. Chiro quiere intentar pegar todavía. Que va a seguir avanzando. Creo que no es la mejor opción para los chicos de Aster. Pero PSG no se rinde. Se va a Nazi 6. Adelante demasiado la jugada de Aster. Puede ser todo para ellos y hasta el triple que viene para Shield. Mientras tanto, Shield en un killing spree y tenemos dos turbitos de 20 minutos. Adiós, caos. Volando, ¿no? Salió el solcito. GG World Play y la victoria para el escuadra del equipo de Con esto, hablamos de encontrar la mayor directamente para ambos equipos.